¿Quién eres? Soy lo que queda de la Forerunner, a la que llamaban la bibliotecaria. Se conservaron mis recuerdos para ayudar a la humanidad en su camino hacia el manto. Por desgracia, ese plan peligra. El didacta se marcha de Requiem. Pronto. No debes permitirlo. ¿Se va? Lo que busca es el compositor. Un dispositivo que le permitirá contener al mayor enemigo que han afrontado los Forerunner. Vosotros. La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros antes de que los siervos guerreros del didacta se alzaran. Cuando el didacta venció por fin a los humanos, después de milenios, su sentencia fue severa. No teníamos forma de saber que los Forerunner no eran vuestro único enemigo. La humanidad no se estaba expandiendo. Estaba huyendo. Debilitados por el conflicto, no fuimos rivales para el parásito que os perseguía. Los Forerunner trazaron planes para un último gran viaje. Pero el didacta se negó a ceder nuestro manto de responsabilidad. Salvaría toda la vida de la galaxia. A un precio. En la búsqueda de trascendencia de los Forerunner, el compositor debía tender un puente entre los reinos orgánicos y digitales. Nos habría hecho inmortales. Por un tiempo, parecía que sí. Pero luego fue mal. Las personalidades almacenadas se fragmentaron y nuestros intentos por devolverlas a estados biológicos solo crearon abominaciones. Esas cuestiones morales escapaban de la atención del didacta. Los Flat solo asimilaban tejido vivo. El compositor proporcionaría al didacta su solución y su venganza. Los Prometeos. Son humanos. Eran solo el principio. Él habría codificado a toda tu raza si no le hubiésemos retirado la custodia del compositor y lo hubiésemos aprisionado aquí. Reclamador. Cuando catalogué a la humanidad para la repoblación, oculté al didacta las semillas. Semillas que provocarían un hecho. Tu evolución física. Tu piel de combate. Hasta tu ayudante, Cortana. Eres la culminación de miles de vidas de planificación. ¿Planificación de qué? Nos ha encontrado. Aún en la muerte sigue entrometiéndose. Reclamador, el canto genético que introduje en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero ha de desbloquearse. ¿Cómo? Renuncia a tu contacto, esencia. Es necesario acelerar tu viaje evolutivo. ¿Podré derrotar al didacta sin eso? No. Pues hazlo. Prepárate. ¿Cómo salimos de aquí? Ascensor, al fondo de la cámara.
Jefe, ¿qué ha pasado? Tus biolecturas están muy alteradas. Es una larga historia, pero sé lo que busca el didacta. Conozco esa parte. La bibliotecaria me informó cuando me sacó del sistema. Pero lo que no sé es lo que te hizo a ti. Sierra 117, ¿cuál es la situación? Se están dando bien aquí arriba. ¿Pueden disparar al pozo gravitatorio? Negativo. Con tanto tráfico aéreo alrededor, nos sería imposible fijar el blanco. Capitán, ¿y si podemos ajustar el blanco con el localizador láser? Venga, mando táctico busca coordenadas de algún punto con línea de visión. Sierra 117 del sensor. ¡Vamos, todos con el jefe!
La Infinity no puede aguantar tanta violencia. Otra vez no. Esto ya no es por nosotros ni por la nave. Señor, ya hemos visto de qué es capaz el Didacta. Si lo dejamos marchar de este mundo, la humanidad peligrará. Mira, entiendo lo que crees haber visto. ¿Crees? Con el debido respeto, señor, sé lo que he visto. Y con el debido respeto a ti, soldado. No pienso poner en peligro mi nave como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su IA averiada. Señor, ¿y si tiene razón? Navegación. En cuanto se confirme el sellado, quiero una ruta hacia la estación Carinae. Comunicación, prepara una baliza. No permitiré que te vayas de este planeta. Cortana. No quería hacer eso. Comandante Lasky, en cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de la IA y lo retires definitivamente. No quiero. Extrae el chip ya, comandante. Por favor, no quiero. Dame ese chip. Hay que detener al Didacta. Si no lo hace usted, lo haré yo. Renuncia a la IA. ¡Es una orden! No, señor. ¡Teniente! ¡Arresta a ese hombre! ¡Capitán! ¡Arréstalo! ¡Capitán! Comunica a la Tierra que se acercan problemas. Cortana y yo haremos lo que podamos aquí.